gure gobernu kontseil erabakien berri antolatzen dugun prentza agerraldi honetara. Gaurko honetan bi berri ditut zuei elazteko alde batetik e, 2019ko aurrekontu irekien egitasmoaren nondik norakoak adiraziko dizkizuet eta beste aldetik ekintzailetzari babesa emateko diru laguntzak ere honatu ditugu gaurko gobernu kontseiluko bilkura. Gaurtik eta ekainaren oita marra, oita marra, bitarte, Gipuzkoar guztiek parte hartu al izango dute foru aldun diren 2000 eta emenetziko aurrekontuen osaketan. Eta Gipuzkoaren etorkizunaren e, diseinuan. Aurrekontu ekimenari hasiera emango digun honetan. Horten ere, herritarren lehentasunak eta proposamenak, zein etorkizuneko kezkak jasotzea, du helburu aldundiak aurrekontuetan isla eduki dezan ondoren. Aurtengo berrikuntzen artean hiru aipatu nahiko nituzke. Aldotetik iropena luzatu egiten dugu hiru hilabetetan izango da. Luraldeko 89 udalerrietara iritsiko gara. Hori da helburua eta gure asmoa aurrez aurreko topaktetan eta jarriko diren karpan bidez. Erritarrek helarazi nahi dituzten behar eta iraudokizun guztiak pertsonalki eta bertatik batera jasotzeko asmoz antolatu dugu aurrekuntu ireki dinamika hau guztia. Eta hori guztia garatzeko esku horri bat pestatu dugu. E, zuei ere badaratu zaizuena esku horri honetan, folleto honetan, ba, e, oso ondo azaltzen da ba, e, egun eskuartan ditugun proiektu estrategikoak zeintzut diren. Bai? E, dirazten da e, diren eta bueno, ba, datuak ere ematen ditugulako e, nolari garen e, lanean, e, egungo aurrekontuare nolakoa den eta nola garen garatzen ba, esan bezala egungo proiektu estrategiko guztiak. Beraz, aldundiaren proiektuak definitzen dira, aurrekontuen zenbatikoak ere aderazten e, dira, eta iraudikizun eta proposamenak jasetzeko e, guneak bideak ere aurkezten dira. Esan e, nola ez, e, ekitaldi berri honetan, interneteko plataforma ere berritu dugula, partaietza virtuala errazteko eta kanal horren erabilera ere sustatzeko. Hau, aurreko urtean ere esan genuen aulezi bat genuela interneten bitartez oraindik ere herritar askok ez zutela e, behar, behar bezala edo gu nahiko genuken moduan erabiltzen eta ez zigutela ba, kanal honen bitartez beraien iradokizunak eta eskaerak e, bidaltzen eta hau oh, egin duguna da hobetu web horria hobetu kanalare hobetu nahi izan dugu Etokizuna erakiz gizateratzeko apustuaren eh, barruan guztion kezkak eta ideiak eh, jaso nahi ditugu, geroa elkarranean eraiki al izateko, eta berriro az, azpimaratzen eh, dugun bezala, martxan dauden proiektuak aberastuz eta berriak martxan jarriz. Gaur rekuesten dugu el, aurtengo aurrekuntu irekiaren dinamika berri hau, baino balantzeare egin barra dukagu. E, gaurkoan ere goratu honeko nituzke, iazko prozesuaren e, datu batzuk. Guztira, 2.000 eta berroita emeretzi lagunek parte hartu zuten, eta lau mila lareun eta berroita sortzi proposamen bidali zizkiguten e, guztira. Aurreko urteko kopuruak nabarmen gaindituz gainera. Kontu emateanen aldeko apustuari ere jarraituz, ekarpen horiek guztiak departamentu bakoitzeko teknikariek osotutako memoria bat e, egin dugu, osatu dugu eta memoria hori ere dago dagoeneko web gunean e, ondo azalduta. Eta behartan, memorian e, ondo zehazten ditugu ba zeintzuk e, onartu diren, zein proposamen onartu diren, e, zeintzuk ez, nola ez eta e, zergatiak Eta esan dezaket, e, bueno, ba, lau mila larogeita berrogeita sortzi eskaera hoietatik, euneko larogeita bat izlatu direla egungo aurrekontuetan. Beraz, ez da nola e, kopurua, ulertzen dugu kopuru garrantzitsu garantzitzu baten aurrean gaudela, eta nik ere esango nuke identifikazio maila handia dagoela e, egun herritarrek adierazten dizkiguten lehentasun eta kezken eta foru aldundiak agintaldi honetarako ezarritako proiektu estrategiko nagusien eta aurrekontu zailen artean. E, beraz, guk kontentu gaude, e, guk ere beste konpromiso bate hartu genuen, e, iradokizun guztiak e, irakurtzeko, haintzat hartzeko, eta herritar guztiei ere erantzuteko. Eta memoria hori osatu ondoren, ikusita gainera aurrekontuak ere onartuak e, izan direla, Osotasunean, ja ez dago lainengo elegiterik, orain erritar guzti ere bat banaka e, erantzun egin diegu. Gipuzkarrek e, gure ustetan e, argi eta garbi esaten dute, kalitatezko enplegua ezinbestekoa dela, bizitza proiektu duguna e, garatzeko, eta desberdintasunak ere murrizten jarraitzeko. Eta iradukizunak e, e, eskaerak e, ondo astatzen baldin baditugu ikusten dugu hor lotura ondibate dagoela. Eh? Decía por tanto que a partir de hoy y hasta el 30 de junio todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas van a poder participar en la elaboración de los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa para el 2019. Y además de participar en, el, en la elaboración del presupuesto, eh, esta vez en, 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 la, en, el, en la edición de este año del Auricuntu Irequiak, vamos a pedirles también que participen en el diseño del futuro de Guipúzcoa a través del Auricuntu Irequiak. Y para posibilitarlos ha puesto en marcha un año más los presupuestos abiertos. Esta Diputación tiene el fin de escuchar y tomar nota personalmente de las necesidades, sugerencias y propuestas que hacen eh, la ciudadanía en, en general y que éstas sean recogidas en la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que una vez escuchadas y atendidas tengan también su reflejo en los presupuestos. Y entre las novedades de, de este año están el que eh, hemos decidido alargar el proceso, la duración de esta iniciativa a tres meses. Así creemos que vamos a poder llegar a los 89 municipios del territorio. En una combinada de encuentros cara a cara con la ciudadanía, con los principales agentes sociales, económicos y culturales del territorio y a través también, como no, de los encuentros, entrevistas que vamos a ir también organizando con la eh, ciudadanía en las carpas. En esas carpas también que vamos a instalar en todos los municipios. Y para desarrollar todo esto se han diseñado eh, bueno, pues un folleto, un folleto que... Desde ayer se está enviando a todas las casas de, de Guipúzcoa un folleto en el que se recoge claramente cuáles son las principales cifras del presupuesto vigente del 2018, así como los principales proyectos estratégicos que estamos trabajando en la Diputación Foral de Guipúzcoa de cara al futuro del territorio. También se ofrecen diferentes canales para recoger todas las sugerencias, aportaciones y propuestas que tenga la ciudadanía. Se ha renovado la plataforma digital, la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de la Recuntu, eh, y de Kiac, con el objetivo de facilitar la participación virtual y promover su uso. Era una de las grandes áreas de mejora que teníamos, porque estábamos observando que los encuentros estaban funcionando muy bien que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que nos enviaban eh, sus escritos, pero que la plataforma eh, digital todavía no funcionaba correctamente. Y hemos hecho un esfuerzo por mejorar, por facilitar el acceso, eh, la comprensión del funcionamiento de la página web y esperamos que de una manera eh, virtual incrementemos también la participación de los ciudadanos y, y ciudadanas. Y dentro de la estrategia de socialización de Tokisular X queremos también recoger las inquietudes y las ideas de todas y de todos para construir eh, de una manera más colaborativa el futuro del territorio de Guipúzcoa. Y además también no solamente recoger esas eh, apuestas que tiene la ciudadanía y los principales agentes del territorio, sino que también entre todos y todas elaboremos los presupuestos de la Diputación Foral eh, de Guipúzcoa, mejorando los proyectos que ya están en, en marcha, mejorando también eh, muchos de los planes, de las acciones. Eh, incorporando mejoras en las líneas de, de subvención. Si tenemos en cuenta el balance del 2017, también quisiera en la rueda de prensa de hoy eh, ofrecer eh, varios datos relativos al pasado ejercicio. Participaron más de 2.800 personas e hicieron llegar a la Diputación Foral de Guipúzcoa más de 4.400 propuestas, superando ampliamente las cifras del año anterior. Y también hemos hecho una apuesta por la rendición de cuentas. Todas esas aportaciones han sido recogidas en una memoria, en una memoria técnica, en la que hemos ido argumentando cuáles son las propuestas que se han ido incluyendo, cuáles no y cuáles han sido los motivos. Y creo que esta es la principal petición que nos hacían muchos ciudadanos y ciudadanas cuando nos encontrábamos con ellos. Lo que nos decían es sí sí está bien que, que vengáis a recoger las ideas y sugerencias, nuestras aportaciones, pero tan importante como eso es que sepamos luego eh, por qué sí, por qué no se recogen y se llevan a cabo nuestras propuestas. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, se le han recogido las memorias y ahora estamos respondiendo uno a uno a quien nos ha dado el correo electrónico o sus datos personales. Estamos respondiendo también uno a uno eh, a cada una de las peticiones que, que nos han hecho. Decir que en este balance también, eh, como una principal conclusión, es que entendemos que existe una gran identificación entre las prioridades y preocupaciones expresadas por la ciudadanía, que están fundamentalmente vinculadas con la economía y el futuro, y los principales proyectos estratégicos y las partidas presupuestarias que tiene la Diputación para este mandato. De esas 4.448 propuestas que citaba anteriormente, el 61% de las propuestas e ideas que nos han remitido los ciudadanos y ciudadanas, el 61% han sido reflejadas en el presupuesto. Entendemos que es un alto porcentaje el que eh, hemos eh, conseguido entre todos y todas incluir en el presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y creo que los guipúzcoanos lo dicen alto y claro, y es que el empleo de calidad es clave para seguir desarrollando. Eh, un proyecto de vida digno y para continuar reduciendo la desigualdad existente todavía de hoy también en el territorio de Guipúzcoa. Y en esa línea hay una eh, estrategia clara que compartimos con la ciudadanía y la ciudadanía con la Diputación y yo creo que eh, el futuro también lo podremos construir de esta manera.